del cielo hasta la tierra viniste, Señor. La vida increada que se vistió de humanidad, la luz que en las tinieblas resplandeció con poder. En el mundo tú estabas, Señor, pero el mundo no te conoció. Humillado y menospreciado. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmo 139, 16. Versión Reina Valera 1960. Estás escuchando Confía en Dios para escribir tu historia, de los autores Nancy DeMoss Woldemuth y Robert Woldemuth. Las situaciones que a menudo nos parecen confusas y caóticas son en realidad hilos de un trama que Dios está tejiendo con propósito y precisión. Lo que a simple vista parece ser desorden o sufrimiento, en las manos de Dios se convierte en parte de una historia más grande, una obra de arte sublime. Como Nancy y Robert Woldemuth lo expresan, tu vida y tu historia realmente importan. Tienen significado al verlas en el contexto de la historia definitiva de Dios. Cada uno de nosotros es un hilo en ese gran tapiz que Él está creando. Y aunque no siempre entendemos cómo encajamos, podemos confiar en que nuestro Creador está entretejiendo todo para su gloria y nuestro bien. Queremos contarte que estos podcasts hacen parte de nuestro plan de estudio de la Biblia que hacemos a través de Añade a tu Fe. Mujeres que perseveran en la edificación cada día a través de las Escrituras y cultivando vidas de piedad, creciendo constantemente en la gracia, permitiendo que Dios moldee nuestro carácter por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hola, soy la hermana Patricia Esparza Cruz del País de México y el día de hoy les compartiré algo muy especial que es Confía en Dios a través de la historia de José y María. Tal vez en ocasiones de dificultad o tribulación pensamos que Dios no escucha nuestras oraciones. Nos aflige el silencio de Dios y llegamos a la desesperanza, a la desilusión, haciendo que nuestra fe mengüe y buscando respuesta en este mundo tan caótico. Pero Dios nunca está callado. Solo quiere que nosotras confiemos plenamente en Él y entendamos que Él actuará en el tiempo preciso. Nuestra confianza debe estar fija en su palabra. Él nos invita a confiar en ella. Él nos habla a través de cada letra y nuestro anhelo debe ser siempre buscarle a través de ella. Confiar y obedecer a la voz de su palabra escrita traerá a nuestra vida la paz que nuestro corazón necesita en tiempos de tristeza, angustia e incertidumbre. Escuchemos su voz por las mañanas, al mediodía y al anochecer. Y así entenderemos que Él siempre cumple sus promesas a sus hijas, pues somos hijas de un Rey todopoderoso y para Dios no hay imposibles. Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En este estudio sobre la historia de José y María, Dios nos enseña que debemos confiar en su palabra, en sus promesas y en lo que Él nos habla a través de las Escrituras. Tal vez a veces pensamos que Dios guarda silencio al ver nuestras vidas en tribulación, pero no es así. Dios a su tiempo actúa de una manera que nosotras a veces no entendemos, ya que a veces antes de ser aprobadas tenemos que ser probadas y pasadas por el fuego para así purificar nuestras vidas y entender el propósito de Dios en nuestra vida.
Dios a través de su palabra nos alienta a tener gozo aún en medio de la prueba y a estar firmes en su fundamento, el cual nunca cambia. Y así como nos cuenta esta historia, José y María fueron obedientes a su palabra en medio de la prueba e incertidumbre. Ellos obedecieron al mandato a pesar de los tiempos en que su cultura ponía en una situación muy difícil a María, hasta el grado de darle muerte por un embarazo que no era producto de su relación con su prometido José. Antes de esta historia, Dios había guardado un silencio sepulcral durante 400 años, pues desde la última voz del profeta Malaquías, Dios no se había comunicado con su pueblo durante todo este tiempo. Atrás había quedado la voz de Dios con sus amados en el huerto, o desde lo alto del monte Sinaí en medio de truenos y relámpagos, o en la zarza ardiente que no se consumía, o a través de sus profetas, como lo hizo también muchas veces a través de sueños y visiones. Su silencio fue tan largo que el pueblo de Dios se preguntaría, ¿qué había sido entonces de todas las promesas de Dios de que la cabeza de la serpiente sería aplastada por la simiente de Eva y que el desierto se convertiría en un lugar productivo donde fluiría la leche y la miel? ¿En dónde quedaba la promesa de enviar a su ungido? Isaías 61, del 1 al 2 nos dice, enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a consolar a todos los enlutados. El pueblo de Israel estaba viviendo en la opresión del Imperio Romano. Este reinaba con puño de hierro y la religión, lejos de ayudarlos, de ser guía y consuelo, se había vuelto institucional, impotente y vacía. Tal vez al igual que le pasó al pueblo de Israel con tantos años de silencio por parte de Dios, así nosotras cuando nos enfrentamos a situaciones en donde queremos que Dios actúe de inmediato, solo sentimos el silencio de Dios y no vemos a Dios actuando a favor de nosotras. Pero si estamos firmes en sus fundamentos, en su palabra y en su promesa, seremos pacientes para escuchar su voz y tener el entendimiento que Él actuará en su tiempo y no en el nuestro, porque Dios es fiel a sus promesas y no nos desamparará nunca. Cuando yo, en un tiempo, pensaba que Dios no me escuchaba, que no actuaba a mi favor, pensé al igual que Sara, en ayudarle, y solo traje desastre a mi vida, y ahora que entiendo que Él nunca nos abandona y sigue siendo fiel, comprendí cuán grande es su amor, pues lejos de manifestarse dándome lo que yo quería, se manifestó en una tremenda disciplina mi vida, haciéndome comprender que tenemos que esperar que Él actúe en su tiempo y no en el nuestro, y que como Padre amoroso, Él nos purifica en el fuego para alistarnos contra todas las batallas que enfrentamos en este mundo. Después de estos 400 años de silencio que Dios había guardado, en un pequeño y pacífico pueblo de Nazaret había una joven judía llamada María, con una edad aproximada de 14 años, comprometida con José, carpintero de oficio. Comprometerse en ese entonces no era como cualquier romance moderno del día de hoy, eran compromisos adquiridos por familiares, pero aún así, la joven María tenía esperanzas, sueños e ilusiones. Ella se preguntaría cómo sería su vida de casada, cómo la trataría su marido, tendrían hijos y todo lo que conlleva el matrimonio, sin saber que Dios tendría otros planes para ella y José. Cuando María estaba comprometida con José, el ángel Gabriel la visitó y ella, al verla, se turbó ante las palabras de aquel ángel imponente, pero de inmediato el ángel la calmó diciendo que Dios tenía una misión extraordinaria para su vida. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios,
y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, cumpliendo así Dios su promesa, que a su tiempo vendría su hijo nacido de mujer. ¡Qué maravilla! Ser visitada por un ángel de Dios, un mensajero, pero también qué difícil para María ser elegida en un tiempo en que las costumbres del pueblo judío eran un peligro para recibir con agrado y obediencia este mensaje de Dios. Pero María, ante esta asombrosa noticia, fue simple, humilde y confiada. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Sí, Señor. Como mujeres de fe, ¿cuál debería ser nuestra respuesta ante Dios? Cuando Él nos pide dejar a un lado nuestros planes, nuestra comodidad, trabajo, familia y confiar plenamente en Él para llevar a cabo su plan en nuestra vida. Nuestra respuesta sería, sí, Señor, tal como María lo hizo, a pesar de saber que podía ser expuesta ante la comunidad y terminar encontrando la muerte por la obediencia a Dios, María no vaciló en su respuesta. Por otra parte, José el carpintero se sorprendió al escuchar la noticia de que María, su prometida, estaba embarazada. Tal vez su mundo se llenó de incertidumbre al saber que en realidad él no era el padre de aquella criatura. María, él sabía que podía ser ejecutada, acusada de fornicación, pero José, dice la Escritura, era un hombre justo y quiso dejarla en secreto para no exponerla a la muerte. José, en un sueño, fue también visitado por el ángel Gabriel para darle claridad a la vida de este hombre justo, tal vez consolándolo y dándole aliento a continuar el plan de Dios para ellos. No temas, fueron las primeras palabras del ángel a José, las mismas que había dicho antes a María. No temas, son palabras que debemos atesorar en momentos que como hijas de Dios pasemos por lugares desérticos, pues tenemos un Dios todopoderoso que puede convertir esas aguas secas en manantiales. Mateo 1:24 nos dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. José aceptó el mensaje de Dios e hizo lo que estaba Dios ordenándole. Fue obediente y a pesar de las circunstancias que lo rodeaban. El plan de Dios cambió tanto los planes de María como los de José, pero ambos fueron obedientes, ambos dieron la misma respuesta, sí, Señor. Cuando Dios cambia nuestros planes, nuestra ancla debe ser arrojada a las profundidades del mar, sabiendo que así vengan fuertes vientos, mi barco se mantendrá firme e inamovible, pues nuestra fe está puesta en el Dios de nuestra salvación y no en nuestras circunstancias. Y así podemos decir como María, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios de mi salvación. María adoró, exaltó el carácter de Dios, repitió las promesas divinas y se aferró a ellas. Entendió que este giro de acontecimientos no tenía que ver con ella, sino con Él, nuestro Dios y su plan de salvación. José y María no dudaron y a pesar de sus vidas insignificantes, las promesas del pacto de Dios con su pueblo se estaban cumpliendo en ellos. El Salvador profetizado en el antiguo pacto vendría a este mundo a librar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Mirando al futuro, ella sería un vínculo para el cumplimiento de las promesas de Dios a través del Hijo que llevaba en su vientre. José y María confiaron siempre en Dios y a pesar de que pasaron
por situaciones difíciles, ellos nunca dudaron. María nunca se imaginó cómo su primogénito sería traicionado, falsamente acusado, torturado y asesinado. Todo este daño a su hijo dañó su corazón de madre. Sin embargo, el plan de Dios estaba cumpliendo y ella entendió que el punto central de la historia no era ella, sino su hijo, para salvación de aquellos que creen y el juicio para los que lo rechazan. Obediencia y confianza fue la respuesta de José y María en esta historia. Escuchar la voz de Dios, confiar y obedecer en aquel que controla el futuro es incuestionable. El niño que ellos cuidarían desde el vientre de María, al obedecer y confiar en Dios, vendría a ser el redentor de su pueblo. María como madre sufrió su muerte, pero sabía que los planes de Dios son los correctos a pesar del dolor. Hermanas, después de escuchar esta historia, ¿te has preguntado cómo María a tan corta edad pudo ser obediente y confiar en Dios y decir, sí, Señor, a tan grande encomienda? María, a pesar de su corta edad, entendió que esto no se trataba de ella, pues era el plan de Dios enviar al Redentor a este mundo a través de ella. Y al igual que María, mis hermanas, nosotras debemos de entender que no se trata de nosotras, sino de confiar y obedecer a la voz de Dios en todo momento y decir, aún en situaciones difíciles, sí, Señor, hágase tu voluntad en mi vida y no la mía. Y así como María no tuvo temor a lo que se enfrentaría, así también nosotras debemos de confiar en que Dios tiene el control de nuestra vida y no temer al futuro, pues Él ha prometido que estará con nosotras hasta el fin. También, mis hermanas, te pregunto, ¿cómo actúas tú cuando pasas por momentos difíciles y crees que Dios no te escucha? Así como Dios guardó silencio por 400 años al pueblo de Dios, a veces pensamos que Dios no nos escucha, que Dios no ve nuestro sufrimiento, nuestra aflicción, nuestra angustia, pero tal como lo dice el libro de Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermanas, no vacilemos, fluctuando como el agua en el mar, sino mantengamos firme nuestra fe y esperanza en quien tan solo por su palabra creó los cielos y la tierra. Dios no está callado en ningún momento. Él actúa siempre de acuerdo a lo que es bueno para nosotras, pues Él es un Padre amoroso y siempre quiere lo mejor para nosotras. A veces no lo entendemos en ese momento, pero al pasar el tiempo y recordar esos momentos difíciles, comprendemos que la mano de Dios siempre estuvo moviéndose a favor de nosotras y al final nos dio precisamente lo que era mejor a nuestra vida. No te desesperes, hermana, cuando crees que Dios no responde, pues Él se mantiene fiel en todo momento porque esa es su promesa y confía en la mano de Dios escribiendo una historia gloriosa para tu vida en la fe de su Hijo Jesucristo. ¿Qué aplicación nos deja nuestra vida esta historia? Como mujeres en la fe, tenemos primeramente que obedecer al llamado del discernimiento de la palabra y confiar en que su palabra es la verdad. Sabemos que a lo largo de nuestras vidas tendremos dudas, desconfianza, cuando no escuchamos la respuesta de Dios a nuestras súplicas o peticiones, pero tenemos que entender que mayor es el que cumple sus promesas que las circunstancias de aflicción que estemos pasando, y que, aunque no escuchemos la voz de Dios audible, Él nos está hablando a través de su palabra y le hemos conocido a través de su Hijo. Confía, hermana, en que Dios siempre sigue brindándonos de su providencia día con día, pues Él sigue sosteniéndonos y siendo fiel en todo momento. Escucha su voz en cada detalle y también en cada circunstancia de incertidumbre,
porque sin dudarlo, Él nos habla, nos consuela y fortalece a través de su Espíritu. Espera el cumplimiento de sus promesas y no te impacientes, que Él actuará a su tiempo y no al nuestro. Sabemos que es un mandamiento guardar fielmente la palabra del Señor, llevarla a cabo de manera que honre y glorifique a Dios, así como la misericordia que Él tiene hacia con nosotras, llevándonos día en día a un proceso de cambio en nuestras vidas, porque mientras yo busco al Señor, Él se encargará de enseñarme y revelarme su palabra para que mi santidad vaya aumentando de gloria en gloria. Tal vez en este momento te encuentras en una etapa de tu vida donde los hilos parecen estar enredados, donde el caos parece reinar. Pero quiero alentarte a confiar en la sabiduría divina de aquel que está entretejiendo cada aspecto de tu vida con un propósito. Como el maestro artista que es, Dios no deja ningún hilo fuera de lugar. Cada uno es vital en su diseño perfecto. Recuerda que tu vida y tu historia importan. Aunque a veces no veamos el cuadro completo, podemos confiar en que Dios, en su providencia, está transformando ese aparente caos en una obra de arte eterna. Como las aves que vuelan libres, confiando en su provisión, y las flores que florecen, confiando en su cuidado, nosotras también podemos vivir en paz, sabiendo que estamos bajo la perfecta providencia de Dios. Estás escuchando el podcast de Confía en Dios para escribir tu historia, de los autores Nancy DeMoss Waldemuck y Robert Waldemuck, con la ayuda de Patricia Esparza Cruz de México. Queremos animarte a comprar tu libro y participar a otras mujeres de este estudio. Nos vemos mañana en la siguiente emisión. Conéctate cada día con Añade a tu Fe y participa de nuestros estudios. Que nuestra vida sea renovada por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En el mundo tú estabas, Señor, pero el mundo no te conoció. Humillado y menospreciado, por los tuyos fuiste rechazado. Thank you.
Mayor.